La cronista de hoy se llama Alejandra Díaz. Alejandra, gracias por venir. Alejandra Díaz es habitante de Villa Zabaleta. Del núcleo habitacional transitorio Zabaleta. Núcleo habitacional transitorio, así se llama. Hace 50 años que vivo ahí. 50 años. Uh-huh. Después, si hay tiempo, quiero que nos muestres algunos certificados que me anduviste mostrando antes del programa. Violencia estatal, ayer 24 de marzo, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver una breve introducción de dos personas luchadoras, como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Hablando sobre? Sobre la represión estatal de ayer y de hoy, justamente. Estamos viviendo unos días muy especiales, porque se está recordando el 24 de marzo. No queremos comparar para nada, por Dios, la dictadura que tuvimos, cívico-militar, eclesiástica y económica, con este estado de gobierno autoritario. Denunciamos, sí, que hay una fuerte represión, que las fuerzas de seguridad vienen preparadas, especialmente por la señora Bullrich, para castigar. Y le decimos que no queremos volver al pasado. Este presente está en riesgo con las políticas neoliberales, que son de marginalidad, de persecución, de represión contra los jóvenes, contra los niños. A reclamar al Estado que cumpla con los derechos humanos, con la Constitución Nacional y con la vida. Construir la paz es asumir el desafío. Hoy la gran revolución del siglo XXI es la paz. Como decía Nora Cortina, sin de ninguna manera que debe equiparar lo que fue la dictadura con lo que está pasando ahora, sí hay una continuidad en violencia estatal. Entrevistaste a dos vecinas, una de la Villa 21-24, Celia, que sufrió en carne propia la dictadura, que resistió ahí para defender las viviendas de la villa. O sea, la violencia estatal de la dictadura. Golpe militar. Uh-huh. Y otra vecina de Tucumán, del barrio La Bombita, que le mataron a su nieto, a Facundo Ferreira. ¿Eso? Eso el año pasado, en plena democracia. Informe, la mirada poderosa. El 24 de marzo de 1976 era una noche ya fría y de repente entraron con todos los camiones, todo eso, como diciendo cierren las puertas y apaguen las luces, guarden los perros. Así que a partir de ahí era el toque de queda del golpe militar, ¿no? Y después de eso, bueno, viene lo peor para nosotros, porque fueron secuestrados los compañeros, que fue el 29 de abril, más o menos un mes después. También en el mismo tono vinieron con los camiones y así sucesivamente hasta que fueron deteniendo a cada compañero. Y yo vivía cerca de la casa de Ricardito, o sea, una casa y la otra era la mía, entonces pude ver el secuestro así en vivo del compañero. A Ricardo Gamarra Ortiz le sacaban entre cuatro militares y el otro le iba dando ya patada por los riñones. Cuando venían las topadoras a los desalojos y nos organizábamos todo con las mujeres, bueno, era muy chica inclusive, ¿no? Entonces tal vez por eso no tenía miedo. Entonces, bueno, quedábamos ahí en la puerta y le decíamos, bueno, si quieren echar la casa, echen arriba de nosotros, que estamos dispuestos a morir. Las casas que ustedes defendieron, ninguna fue tirada. No, ninguno. Lo que estuvimos las mujeres, ninguno. Nosotros pusimos nuestro cuerpo como un terraplén para lograr la democracia, inclusive nosotros peleamos muchísimo.
siempre fue el reclamo del PAN, vivienda digna, educación para todo, una jubilación digna, todo siempre la misma pelea que todavía parece ayer, todos los títulos que uno ve parece ayer, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, venían los militares con un tanque, viene todo armado, vestido de verde, de bota, haciendo ruido, entonces uno ya sabía que venía un milico en el barrio. Pero ahora no, ahora te viene con leyes que aprueben entre ellos, para poder seguir existiendo ellos, cambian de nombre nada más. Entonces la represión es como que siempre estuvo latente. Ya fueron liberados dos policías, presuntamente un joven de 12 años que iría contramano, le disparan y lo matan. Él fue asesinado por policía, que le pegaron 7 balazos de goma y uno con la arma reglamentaria en la nuca que le salió por la frente. Sangre fría, cómo lo mataron, que él apenas tenía 12 años. Él ingresó al hospital como Facundo Burgo, de 18 años, siendo que él es Facundo Ferreira, de 12 años. Bueno, me dijeron que era el accidente vial. Hablé con el jefe del hospital y me dijo que la policía lo había tirado como un NN. El policía este que lo mató, Díaz Cáceres Mauro, teníamos el video a donde él está haciendo la pericia de todo, diciendo que para mi entendimiento que lo tenía que hacer la división de homicidio, y tenemos a donde él está colocando el arma, porque en primer momento dijeron que había 2 armas calibre 22, diciendo que sale después que la única arma que encuentran es la arma del policía, la de 9 milímetros. A partir de, digamos, de marzo ha sido el asesinato de Facundo, y hasta el mes de julio, ahora tenemos 3 ataques en la casa. Me mataron el perro de Facundo, balearon la casa. Yo lo único que pido por Facundo, pido una y mil veces que sea justicia. Violencia en la dictadura y violencia contemporánea. Alejandra preparó además algunos datos, veíamos testimonio. Alejandra tiene datos. ¿Qué datos? Bueno, esta Alejandra? Placa nos va a hablar de los casos, cómo fueron acrecentándose en diferentes años. En el 2015, un caso de gatillo fácil cada 28 horas, o sea, una víctima. 2016, cada 25 horas. Y estamos hablando de la doctrina de Chocobar. La, ¿solo pibes? Pibes y pibas. Pibes y pibas, o sea, pero menores, pero jóvenes. Menores, entre 15 y 25 años estamos hablando. Uno cada 28 en 2015. En el 2017, uno cada 23 horas. O sea que las fuerzas de seguridad de hoy asesinaron a 1.303 víctimas, perdón, por gatillo fácil. Del 2015 hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué otra información? Tenemos otra placa. Estos son datos de Correpi. ¿Datos de Correpi? De Correpi. La coordinadora contra la represión policial. Y estatal. Y estatal, ahí está. Desde 1983 hasta febrero del 2019, ajá, tenemos 6.564 casos de muertes. Con gatillo fácil. Con gatillo fácil. O sea que es el 42%. De las víctimas tenían, o sea, es lo que dijimos en la placa anterior, que tenían entre 15 y 25 años. El 42%. El 42% de las víctimas. Tremendo. ¿Y por último? Por último, vamos a ver en la dictadura militar. Las villas en la dictadura militar. Algo veíamos, ¿no? Ahí en las imágenes. Las imágenes, sí. Nos hablaban de ayer y de hoy. De la población, el 92% de la población de las villas de la ciudad de Buenos Aires fue desterrada durante esa época. Tras una ordenanza, la ordenanza número 33.652, que estaba Osvaldo Cachatore, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que decía que había que erradicar las villas. Y hoy todavía seguimos teniendo villas en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Alejandra. Informe de La Mirada Poderosa sobre violencia estatal de los años negros, pero que también se manifiesta lamentablemente ahora.